este seminario en el marco de la Expo Chile Agrícola, este gran encuentro del agro donde están reunidos los actores y referentes principales del mundo agrícola, tanto el sector público como el sector privado, quizás por primera vez en un mismo lugar, una instancia además de participación y reflexión sobre los temas tan relevantes del sector. Y algo que se echaba de menos también, tener un encuentro general del mundo agrícola en la capital del país, poniéndole pantalones largos al sector. Saludamos a todos los presentes, a aquellos que nos acompañan desde regiones a través de streaming y a nuestras autoridades, por supuesto. En primer lugar, al ministro de Agricultura, señor Antonio Walker. Al subsecretario de Agricultura, señor Alfonso Vargas. Al subsecretario de Economía, señor Ignacio Guerrero. A la senadora de la región de la Araucanía, señora Carmen Gloria Aravena. A los senadores por la región del Maule, señor Juan Enrique Castro y señor Rodrigo Galilea. Al embajador de Holanda, Jarman Idema. A la embajadora de Nueva Zelanda, Jacqueline Klein. A la representante adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Eve Crowley. A los representantes de las organizaciones nacionales campesinas, gremios, etcétera. También a los al señor representante de ICA, don Jaime Flores. A los directores de servicios del agro, veo varios directores por acá, no los vamos a ir nombrando uno a uno, pero a cada uno también un gran aplauso porque están haciendo una gran labor en beneficio del agro en Chile. A continuación, para partir, como siempre también, el anfitrión, uno de quien ha liderado también la organización de este evento, es el ministro de Agricultura. Este es un evento que lo lleva adelante el Ministerio de Agricultura, pero justamente el ministro ha querido también, antes de él hacer su presentación, poder resumir lo que es esta temática del cooperativismo moderno, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, a través de un video que ha querido que lo podamos ver antes de él poder realizar su presentación. Junto al ministro Antonio Walker estamos impulsando con mucha fuerza la asociatividad, unir fuerzas para que todos juntos progresemos y avancemos más rápido y lleguemos más lejos que si cada uno hace ese esfuerzo en forma individual. No somos ni comunistas, ni capitalistas, ni no sé qué, somos cooperativistas. La esencia está en mejorar la calidad de vida de las personas y es eso nuestro factor principal. Y la gente vive bien, hay una clase media que defiende sus intereses, educa a sus hijos. La estructura cooperativa le da un progreso al país. Recomiendo la experiencia de las cooperativas, que es muy, muy buena. Es la respuesta de aquellos que tienen espaldas menos anchas, pero un espíritu de entendimiento entre todos para aprender a cómo hacer de Chile un país un poquito mejor a través de la cooperativa. Es la solución para Chile, es la solución para la agricultura familiar campesina. Cooperativismo. Cooperativo tiene su origen hace 170 años en el mundo y hasta el día de hoy sigue siendo relevante para el desarrollo social y económico de varios países. Así lo muestra, por ejemplo, la experiencia europea, donde las cooperativas se han consolidado junto a otros actores de la economía social, como un polo de bienestar social y de desarrollo económico. Una cooperativa moderna es una institución de ayuda mutua entre cooperados que tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. Bueno, yo diría que el cooperativismo moderno es una asociación de personas, ya sea productores de algo,
¿no? O sociedad civil en general, que genera una forma societaria para insertarse en el mundo moderno. Yo creo que esa es la primera clave. Si lo pensamos en términos de la producción, es una multitud de personas, muchas veces pequeños productores, que no tienen la escala suficiente, que se asocian para invertir en tecnología, para generar economías de escala, que les son ajenas. Y de esa manera, y esto es muy importante, poder conectarse a un mercado global. El cooperativismo moderno se distingue por una dirección profesional de alta calidad, remunerada según condiciones de mercado, pero debidamente controlada y supervisada por los propietarios, además de una orientación en el mercado financiero, pero tomando en cuenta la creación de valor para los socios, una delimitación de funciones clara y efectiva y una estrecha cooperación de todos los estamentos de la sociedad. Lo importante es que este modelo cooperativo tenga además un buen gobierno corporativo, de forma tal que pueda dar las señales correctas al resto del mercado en términos de que es capaz de pensarse en el corto y largo plazo adecuadamente. Dentro de nuestro gobierno corporativo, en nuestra mesa de consejo de administración, somos 9 consejeros en la toma de decisiones, pero también tenemos 2 consejeros laborales que están permanentemente tomando decisiones. Por tanto, los trabajadores se sienten muy identificados con el modelo porque son parte de la mesa de toma de decisiones y están involucrados con nosotros. El cooperativismo moderno promueve iniciativas empresariales solidarias y uno de sus puntos claves es que lo que los socios comparten es el volumen de su producción, no sus tierras. La propiedad privada está asegurada. Además, con las utilidades se capitaliza la empresa para que la cooperativa pueda invertir e ir creciendo. Yo creo que la diferencia respecto al cooperativismo del siglo XX es esta dimensión global, esta dimensión de poder acceder no solo al mercado nacional como un todo, sino que conectarse al mundo. Creo que hay una real oportunidad con las nuevas tecnologías de la información, que bajan muy fuertemente los costos de transacción, de que pequeños productores se asocien y puedan desintermediar la cadena, que era el paradigma tradicional que imperaba en el siglo XX. Yo creo que ese es el gran desafío. Las cooperativas entregan a sus socios beneficios tales como la adquisición de bienes de consumo a menores precios, acceso a mejores créditos e incremento del ahorro y también apoyo en soluciones habitacionales o en el acceso a servicios de salud. Absolutamente claro de que el trabajar asociado tiene ventajas para mí y para el resto que compone mi asociación. De trabajar dentro de un equipo grande, apoyándonos mutuamente todos y fortaleciendo dentro del grupo el accionar de todos. Usted pertenece a una cooperativa y es dueño de esta cooperativa porque usted tiene cuotas de participación. Entonces no trabaja para un tercero, sino que trabaja para sí mismo. Todos los cooperados son dueños de estas cuotas de participación. Desde el Ministerio de Economía estamos comprometidos con una visión de cooperativismo moderno. Por esta razón, desde la División de Asociatividad del Ministerio, nos encontramos arduamente trabajando para contar con cooperativas modernas, que cuenten con un gobierno corporativo eficiente y con foco en la gestión, que cuenten con un plan de negocios que defina la ruta de navegación que tendrá cada una de ellas y que tengan claridad en los mercados donde se insertarán. De esta manera podrán consolidar sus cooperativas y ser sostenibles en el tiempo. Una cooperativa moderna sólida y que se proyecta en el tiempo va a capitalizar sus utilidades y así ir mejorando cada vez más su desarrollo tecnológico, equiparando la cancha en la competencia con empresas de mayor tamaño. La tecnología es clave para equilibrar la competencia y posicionar a las cooperativas como un poder comprador potente y virtuoso. La cooperativa puede ayudar a los pequeños productores que dicen sin la cooperativa no tenía apoyo técnico, sin la cooperativa no había solidaridad, etc. Es un modelo muy bien adaptado al mundo rural, muy bien adaptado. Por mientras que yo estaba formando mi propia historia, también tenía amigos, también tenía primos, que también dentro del mundo rural ellos también estaban formando su propia historia. Y desde ahí comienza todo, cuando nos empezamos a unir, porque lo ayudamos entre todos, conocimiento. Y empezamos a ver que el problema que tenía él era el mismo problema que tenía yo, hasta que lo juntamos y formamos nuestro grupo. Un grupo que empezamos 5 y en día somos 14. De la nada ya empezamos a producir, hoy en día tenemos 50 hectáreas de producción, cuando empezamos con media hectárea. La agricultura chilena
es de pequeños agricultores. ¿Y qué tenemos que hacer para competir? Asociarnos, porque si no, no vamos a poder competir. ¿Cómo hacemos del productor chiquitito, cómo lo hacemos grande? Asociándolo. Tenemos que romper el individualismo de la agricultura chilena. Si no nos asociamos, nunca vamos a poder competir, porque estamos seguros que en forma asociativa vamos a poder competir mucho mejor. Hay que cuidarlo, estamos convencidos que la asociatividad es la forma de competir, y cuenten con el Ministerio de Agricultura para los desafíos que vienen en el futuro. Qué motivador poder ver a través de este video cómo efectivamente este modelo funciona. Presentamos al ministro de Agricultura, Antonio Walker, y agradecemos también a los senadores que han ido llegando, a la senadora Aravena, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, también al senador Durana, que viene llegando desde Arica, le damos las gracias. Y presentamos con un aplauso al ministro de Agricultura, Antonio Walker. Bueno, muy buenos días a todos. Primero saludarlos a cada uno de ustedes. Realmente emociona ver una sala con tanta gente, todas las sillas ocupadas, gente en el segundo piso, aprovechando este esfuerzo que hace el Ministerio de Agricultura por integrarnos, por juntar el mundo campesino con el mundo empresarial, juntar a los dirigentes sindicales con los dirigentes gremiales, juntar a los productores chiquititos con los productores grandes, juntar a los distribuidores de insumos, juntar al mundo de la agricultura para tener un espacio de conversación durante estos dos días. Yo quisiera saludar muy especialmente, en primer lugar, a los senadores que hoy día nos acompañan, a José Durán de Arica y Parinacota, que con unas condiciones muy adversas hacen una muy buena agricultura. También saludar a nuestra senadora Carmen Gloria Aravena, además presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, por todo lo que hace en su región. La Araucanía está muy de moda hoy día, y también celebrar este gran plan Impulso Araucanía que ha lanzado el presidente de la República. Saludar al embajador de Holanda, por toda su contribución y aporte a este tema tan importante para nosotros como es la asociatividad y el cooperativismo. Saludar a nuestros gremios, también veo muchos dirigentes gremiales, Ronald Bound, Juan Pablo Mate de la Sociedad Nacional de Agricultura y tantos otros que nos hemos encontrado antes de entrar aquí. Saludar muy especialmente a mi amigo, a mi collera, a mi socio en el Ministerio de Agricultura, Alfonso Vargas, subsecretario de Agricultura. Saludar a nuestro subsecretario de Economía, Nacho Guerrero, que ha sido un importante apoyo en todo este programa que estamos lanzando del cooperativismo moderno y la asociatividad. El Ministerio de Economía aquí tiene un rol clave para que nos vaya bien en este tema. Saludar también a todos los jefes de servicios del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene 12 servicios, 10.000 personas que trabajan con nosotros y un presupuesto de 1.000 millones de dólares, escuálido. Cuando vayan al Ministerio de Agricultura a hablar de presupuesto, por favor, dirigirse a nuestro subsecretario de Agricultura, Alfonso Arga, y no pasar por la oficina del Ministro de Agricultura. También saludar a todo nuestro equipo de asesores del Ministerio de Agricultura. Le hemos llamado a muchos de ellos la patrulla juvenil, y a los viejos crack. Aquí hemos formado un equipo de mucha juventud, con mucha experiencia,
y esa experiencia tiene mucho espíritu. Lo importante en la vida es el espíritu más que la edad, pero la experiencia también es muy importante porque cada cosecha es un grado adquirido. Y también saludar muy especialmente a todos los seremis que nos acompañan hoy día acá. Está todo Chile en este encuentro. Los seremis son muy importantes, son el representante del Ministerio de Agricultura en cada una de nuestras regiones y esta actividad se desarrolla en regiones. Así que muchas gracias a todos los seremis del país por estar hoy día acompañándonos. Y también muy especialmente saludar a cada uno de los agricultores, agricultoras, que cada día se incorporan más agricultoras a trabajar con nosotros, y muy especialmente al mundo campesino, que hoy día viene la agricultura familiar campesina a mostrarnos todos sus productos a lo largo de todo Chile. También saludar a los pueblos originarios que están hoy día acompañándonos en esta semana de encuentro, de conversación, para ver cómo desarrollamos la agricultura, cómo modernizamos la agricultura. El presidente Piñera ha hablado mucho, y mañana es un día muy simbólico, ¿no es cierto?, 5 de octubre, donde termina a lo mejor la primera transición, pero el presidente de la República ha hablado mucho de la segunda transición, cómo transformarnos en un país desarrollado. Y la agricultura tiene mucho que decir en esta segunda transición, porque somos un sector que está exportando más de 17 mil millones de dólares, somos un sector que genera más de 1 millón de empleos, somos un recurso renovable, somos un sector de la economía que nos va a hacer y ayudar a regionalizar el país. Entonces, la agricultura en esta segunda transición somos alimentos, además. Ayer hablábamos la importancia de los alimentos. El 2050 el mundo va a tener más de 9.400 millones de habitantes. Va a demandar un 70% más de alimentos. Y esos alimentos hay que producirlos con menos tierra y hay que producirlo con menos agua. Entonces tenemos que ser el doblemente eficiente. Y Chile tiene una tremenda oportunidad para llegar, ¿no es cierto?, al año 2050 con una agricultura grande, fuerte, moderna, pujante, humana, sustentable. Y esa es la tarea del Ministerio de Agricultura, ayudar, ¿no es cierto?, a que esta segunda transición Chile pueda lograr ser un país desarrollado de aquí al 2026, como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República. Bueno, y nos toca inaugurar hoy día este seminario. Y este seminario dice que es un seminario donde vamos a hablar de la asociatividad y cómo el cooperativismo moderno puede ser una gran solución para la agricultura chilena. Y es importante ubicarnos en el contexto actual, en la realidad. ¿Qué somos hoy día? Hoy día somos 300.000 agricultores en nuestro país y 285.000 productores de nuestro país tienen menos de 12 hectáreas de riego básico. Estamos conformados en un 90% por pequeños productores. El mundo agrícola está conformado especialmente por una agricultura familiar campesina. Somos un sector muy atomizado. ¿Y qué queremos hacer en esta jornada de trabajo? Ver cómo unimos a nuestros productores, cómo formamos equipos. Hola, hola. ¿Y por qué? ¿Cómo nos unimos? ¿Por qué asociarnos? ¿Por qué esta necesidad? Porque queremos salir a competir, sí, ¿no es cierto? Hola. ¿Y cómo competimos? Asociándonos. ¿Cómo ganamos este partido? Este partido se gana no por individualidades, sino este partido se gana en equipo. Y es por eso que queremos que el productor chiquitito, como decía el video, queremos hacerlo grande. ¿Cómo lo hacemos grande? Asociándolo, ¿no es cierto? Como lo han hecho muchos otros países del mundo. ¿Cómo bajamos costos? Asociándonos. ¿Cómo mejoramos precios? Asociándonos. ¿Cómo tenemos una economía a escala que nos
sirva para tener una masa crítica y formar un volumen para poder proveer a nuestros recibidores, tanto nacionales como internacionales, asociándolo, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje final, el objetivo final, es romper el individualismo de la agricultura chilena y hacernos más asociativos, cooperarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Hay muchas formas de asociarnos. Están los grupos de transferencia tecnológica, que es aprender del conocimiento del vecino, pero ese grupo de transferencia tecnológica también le hemos llamado GTT Plus, porque ese grupo de transferencia tecnológica también puede comprar sus insumos juntos, también puede vender sus productos, también puede contratar asesores externos e internos en forma asociativa, y una forma de asociarse son los grupos de transferencia tecnológica, son las alianzas productivas, son los encadenamientos productivos, y entre todas estas formas de asociarnos está el cooperativismo. Y hoy día queremos aprender del cooperativismo, ¿no es cierto? Y por eso esta reunión en que vamos a estar 10 días, tenemos que chilenizar también el cooperativismo que hemos visto en otras partes del mundo. Yo quiero agradecer a tantas cooperativas de Chile que nos han abierto sus puertas para enseñarnos de cómo hacer cooperativismo. Veo a Colún, veo a Capel, veo a Cals, veo a Copeumo, vemos a El Natre, ¿no es cierto? Que es tan emocionante ver aquí lo que nos contó El Natre, cómo se unieron, ¿no es cierto? Partieron con media hectárea de lechuga, hoy día tienen 64 hectáreas, cómo incorporaron la tecnología, cómo incorporaron la mecanización, cómo accedieron a los créditos. Y cuando yo les pregunté por qué se llamaban El Natre, y ellos me dijeron porque éramos más malos que El Natre, ¿no es cierto? Puros cabros jóvenes del pueblo mapuche que se unen para producir lechuga, hacer su cooperativa y transformarse hoy día en una gran empresa. En este recorrido por Chile hemos visto realmente casos que emocionan, conmueven, y eso es lo que nos ha animado a hacer esta semana de diálogo, de intercambio de ideas, para ir viendo cómo progresar. Voy a terminar, porque tenemos muy buenos expositores hoy día, dando algunos datos duros, que yo no los conocía y que en estos 5 o 6 meses hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, Europa nos dicen que el 20% de la agricultura es socio de una cooperativa. En Francia, el 50% de los agricultores son parte de una cooperativa. En Italia, 11.000 empresas que representan el 14% de las empresas son cooperativas. En Holanda hay 3.000 cooperativas. La participación de mercado de esas cooperativas rodea el 70%. El 18% del PIB de los Países Bajos es producido por cooperativas. Hay ingresos por 128 billones de dólares en los Países Bajos. En Nueva Zelanda, un país que recurrentemente nos comparamos con él por estar en el hemisferio sur, por ser un país chiquitito, por ser un país exportador y por ser un país que ha basado su economía en la exportación de recursos naturales, Nueva Zelanda, un 30% de los habitantes son socios de una cooperativa. Genera más de 50.000 empleos. El 15% del PIB neozelandés es producido por cooperativa y suman ingreso por 28 billones de dólares. Eso es Nueva Zelanda. Y Estados Unidos, nos dice Cornet Delo, no sé cómo se pronuncia el apellido, más o menos así, ¿no? Bueno, va a tener que Cornet aprender español y nosotros holandés en este intercambio de ideas que vamos a tener de aquí hacia el futuro, porque esperamos no solamente tenerlo una semana en Chile, sino que durante toda la temporada, para que nos ayude a desarrollar el cooperativismo moderno en Chile, junto con el Rabobank, que nos ha ayudado muchísimo a ir conformando este cooperativismo
recogiendo la experiencia internacional, pero este cooperativismo a la chilena. Y también vemos que Estados Unidos, el 26% de los productores agrícolas son parte de una cooperativa. Y en Chile tenemos 2 millones de personas que son socios de una cooperativa, pero que solamente un 1,5% del PIB nacional lo producen las cooperativas. 1,5% comparado con 20%, 50%, 18%, 15%, 26% de otros países. Entonces, esto nos indica, esto nos dice, ¿no es cierto?, que el trabajar en el cooperativismo moderno y el crear esta nueva tipo y forma de asociatividad que es el cooperativismo moderno, nos indica que Chile tiene mucho que hacer en esta materia. Termino dándole la bienvenida, deseándoles que tengamos una muy buena jornada de trabajo. Cuenten con el Ministerio de Agricultura para lo que ustedes estimen necesario. Estamos para servir a cada uno de los agricultores chilenos y estamos como Ministerio de Agricultura para servir a la agricultura chilena. Muchas gracias. Bueno, junto con agradecer las palabras del Ministro de Agricultura, nos ha quedado claro también todos estos beneficios, ¿no es cierto?, y las potencialidades que tiene la posibilidad de ir fomentando el cooperativismo moderno y cómo esto beneficia a los agricultores, sean pequeños, medianos, etc. Junto a eso, el día de hoy tenemos una presentación internacional de primer nivel que ya el Ministro nos adelantó. Pero antes, para poder disfrutar también y poder disfrutar de esta presentación y poder entenderla lo mejor posible, también quienes deseen poder tener traductor pueden o pedirlo en la entrada entregando su carnet o bien también alzar la mano para que alguien del equipo del Ministerio de Agricultura se los pueda acercar y facilitarles el traductor de tal manera que ustedes puedan seguir la presentación de Corné de Ló de la mejor manera posible. Muchas gracias. Por lo tanto, quienes puedan moverse pueden realizarlo a la entrada o bien solicitar los traductores entregando su carné. Vamos a dejar aproximadamente un minuto para que también esto no produzca una distorsión en el momento en que esté exponiendo Corné y él pueda también concentrarse y exponer adecuadamente. Queremos contarles también que ustedes pueden seguir a través de las redes sociales esta Expo Chile Agrícola a través del hashtag Expo Chile Agrícola. También, como siempre, las redes sociales uno puede ir generando tendencia. Entonces, por lo tanto, junto con poner el hashtag Expo Chile Agrícola, podemos ir poniendo el hashtag cooperativismo moderno también. Y de esa manera vamos impulsando el cooperativismo a través de las redes sociales. Así que los invitamos también a aprovechar este momento, quienes están en sus asientos y no requieren de la traducción automática, que puedan ir también metiéndose a Twitter, a las redes sociales, e ir también contando también de este seminario, que estamos muy contentos porque está realmente lleno el día de hoy. Agradecemos también a la gran cantidad de sponsors que tiene Expo Chile Agrícola, más de 60 entre instituciones y empresas que están en sus stands abajo y que van a poder conocer al terminar este seminario. También contamos con media partners de primer nivel, en este caso con El Mercurio a través de la revista del Campo y también de la Radio Agricultura a través de su programa El Agro.
Bueno, ¿están recibiendo ya sus traductores? Le pedimos a quienes falten todavía si puede levantar la mano el que le falte el traductor. Vemos que ya casi todos ya están. Y aprovechamos también de pedirles a quienes están al costado si queda algún espacio todavía disponible en el centro, que también con mucha personalidad se abran paso y se puedan sentar y estén lo más cómodos posible.